¿Dónde está ubicado? En Temascalapa, del municipio de Zongolica. ¿Cuántos niños atiende? Más de 100, nivel de secundaria. ¿Y desde hace cuánto se presenta esta situación de que no tiene? Ya tiene desde hace meses atrás que no ha sido así. Y ya ahorita, la semana pasada, ya todos los que están a cargo del albergue son los que se han tratado de ser responsables. Pero ya ahorita tiene semanas que lo único que consumimos son frijoles y arroz. Oye, ¿esta situación que está provocando? ¿Ya hay niños enfermos? En partes, unos sí, y por partes, por culpa de eso, no podemos terminar nuestros estudios. Porque de nuestros hogares hacia el albergue, bueno, yo de mi hogar hacia el albergue camino 3 horas. Y si el albergue se cerrara, pues no podríamos continuar con nuestros estudios. Oye, ¿este recurso quién se los tiene que dar? Pues nosotros venimos aquí a ver al gobernador para exigir de que ya ponga el pago, porque pues todos tenemos derecho, y es la alimentación. ¿Cuántos niños son en el albergue? Máximo unos 120. ¿Y en el albergue qué servicio les dan? ¿Comida? La comida, nos dan un espacio para tener una buena higiene, nos ayudan en tareas, pues nos dan un módulo de computación y todo eso, lo más básico, nos apoyan en todo. ¿Esto es aparte de la escuela o ahí también es la escuela? Pues es casi de la secundaria, pero pues ahorita venimos de albergue. ¿Nos puedes dar tu nombre? Elba Maite, Mayoao. Gracias. Oiga, señorita, ustedes, perdón, que vamos a llegar, ¿son de telesecundaria o secundaria? De la secundaria técnica. ¿Técnica? ¿Dónde está buscada? En Temascalapa, del municipio de Zongolica. ¿Ah, es una comunidad de Temascalapa? Sí. ¿O es en la cabecera? No, es una comunidad. ¿Desde cuándo están sin alimentos? Desde ya 2 meses atrás. ¿2 meses atrás? ¿Y qué es lo que les dicen? Pues de que los proveedores ahorita no han surtido al albergue porque dice que tienen muchos adeudos, son de millones de los que no se han pagado. ¿Eso quién les dice? ¿Quién les dice ahorita eso? Pues eso nos dice el director y la mayor parte, porque nosotros venimos aquí con nuestra propia voluntad. Y el haber venido no les hicieron alguna advertencia, alguna amenaza. No, venimos por nuestra propia voluntad. Oiga, ¿y qué dice el presidente municipal, Eliseo? Pues hasta ahorita no nos han dado respuesta. ¿Él qué ha hecho como primera autoridad? ¿Qué les dice? ¿No hay apoyo por parte de él? No los apoyan. No solo pedimos por nosotros. ¿Cuántos niños vienen contigo? ¿Cuántos compañeros? Pues ahorita no venimos casi todos porque pues hay niños que ya son menores, unos que les hace daño, porque pues de allá ahorita aquí tenemos ya 8 horas que venimos viajando y unos niños pues vienen que les hace daño porque no viajan. ¿De qué edad son, mi amiga? ¿De qué edad son? De 11 a 15 años. Antonio Ángel Rosas. ¿Desde cuándo es esta situación? Gracias. No es justo que los encargados del albergue estén cooperando para podernos darnos de comer. Eso no es justo. Bueno, de mi parte, eso no está bien. Nosotros no tenemos la culpa de que el gobernador tenga grandes adeudos. Nosotros queremos que él busque la manera de pagarle al proveedor y que los proveedores nos surtan la mercancía necesaria. Y venimos a pedirle al señor gobernador que por favor deposite la cantidad necesaria para comprar los recursos. Bueno, y pedimos apoyo no nada más para nuestro albergue, porque sabemos que no les han surtido a todos los albergues del Poxcalis, y pues no es justo, la verdad. Nosotros hemos estado comiendo y no sabemos cómo le vaya a hacer el gobierno, pero nosotros no nos vamos a ir de aquí hasta que no tengamos una respuesta favorable.